Estoy practicando un poquito de yoga, así que no se me asusten, no se me asusten. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a todos los que son los amantes del wrestling, el entinglado y todo lo que les gusta, las patadas, las movidas, las llaves y costalazo como en los viejos tiempos. Sean todos bienvenidos a En la Lucha Podcast y este es un capítulo como de Jason, como de Pesadilla en Elm Street, porque es el número 13. Así que anoten ese número para este próximo domingo que de repente juegan la lotería. No sin antes iniciar dándole gracias a todos ustedes por siempre acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes y sobre todo mantenerse pendiente porque siempre tenemos aquí lo reciente, las nuevas noticias, las actualizaciones y qué es lo que está sucediendo en el mundo de la lucha libre profesional a nivel mundial. Voy a presentar a mis compañeros y sobre todo vamos a traer a la palestra al que sabe contar 1, 2, 3 y a veces pues no podemos contar con él porque está de vacaciones, pero ya está de vuelta. Nuestro buen amigo Tommy, bienvenido Tommy. ¿Qué tal, Roque? ¿Cómo estás? Aquí en la semana del Forbidden Door. Como dijo anoche Daniel Bryan, una excelente semana para ser fanático de wrestling y para ser luchador. Vamos a ver qué pasa el domingo. Sí, señor. Y a eso se le añade entonces nuestro buen amigo, uno de los conocedores que tiene un segmento gustado por muchas y muchos y muches. No sé si se dice muches, porque ya como son ellas, yo no sé. Pues. Mi buen amigo Aldo. Bienvenido, Aldo. Bueno, ¿qué tal, amigos? Muy buena tarde, buenas noches, buenos días. No importa cuándo veas esto, buenas madrugadas. Otra semana más en La Lucha Poca, semana número 13, semana de Forbidden Door, como dice Tommy. También semana de seguimiento de las cosas que también por allá por WWE. De igual forma, Vince McMahon está saliendo como si nada. Así que vamos a ver qué nos trae este episodio en La Lucha Podcast. Bueno, casualmente la semana pasada hablamos de que esto va como si fuese algo que se está planificando. Eso todavía no se ha maquineado del todo. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, pero vamos a añadir también a otro que se la sabe de la A a la Z. Se sabe el alfabeto griego y todos los alfabetos que hay. A nuestro buen amigo Jaycee. Bienvenido, Jaycee. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañero? Saludos a los que nos sintonizan en este show a la hora que nos sintonicen. Motivado por el show que se viene el día domingo, como lo dice el nombrecito acá abajo, Puerta Prohibida de AEW y New Japan Pro Wrestling, que creo que va a acaparar gran parte de lo que será el programa de hoy. Sí, señor, así mismo es. Y bueno, para entrar en materia, nuestro compañero que se hizo, aquí está. Mira, no está, está perdido. Está perdido en acción, hombre. Lo perdimos en acción. Bueno, para esta semana hay noticias interesantes, como decíamos. Y aquí está nuestro buen amigo Aldo, que tiene cosas interesantes. Para iniciar, como de costumbre, nuestro podcast de En la Lucha, traemos cosas que han sucedido precisamente en estos días, Aldo. Bueno, tú sabes, apariciones fantasmagóricas y todo aquí en La Lucha Podcast sucedió en estos días. Arrancamos los cumpleaños de la semana con Boa, 27 años, 21 de junio de 1995. Este muchacho, la última vez que lo vi estaba con el tema del Tiancha, con Cialí y un poco de tema ahí. Tuvo una lucha por ahí en enero y después más nunca se ha visto de él. Esto es de los clásicos talentos perdidos que no se sabe dónde los mete la WWE. Una gran promesa que se quedó en eso. Correcto, y reclutado de, vamos a decirlo, de la estrategia global de WWE en el tema allá en China, Shanghái, de lo traen acá, y yo no sé todavía este señor para dónde va. Literalmente fue un Yao Ming, una gran promesa china que quedó en nada. No, o Yao Ming no, el otro chino Lin de los Knicks. Ah, ya, Jeremy Nation. Sí, que fue como Jeremy Lin. Que fue como un playoff y saludos cordiales. Sí, sí, sí. Bueno, y técnicamente es como que lo acabo de ver, porque es como dicen ustedes, no sabemos en qué congelador está metido. Seguimos. Tetsuya Naito, directamente en New Japan Pro Wrestling, uno de los pilares, se puede decir, uno de los pilares de allá
de la Federación de New Japan Pro Wrestling, de los Ingobernables de Japón. Este señor, 40 años, del 22 de junio de 1982, ha dado grandes luchas a Tetsuya Naito. Y qué raro, vamos para un Forbidden Door sin este nombre hasta el momento. Qué rareza. Por ahí seguimos con Jessica Mackay, 33 años, mejor conocida como Billie Kay, que ahora, después que salió de la WWE, se está abriendo a muchas cosas dentro del panorama, digamos, de la farándula, por decirlo así. Por ahí estuvieron algunos momentitos en Impact y ahora simplemente dijo, no sigo en el wrestling y se va a dedicar a otras cosas. Así que yo, por ahí... Yo, como le comenté una vez a JC, yo siento que ellas pensaban que iban a salir a las indies y todo el mundo se iba a pelear por ellas, iban a ser millonarias de la noche a la mañana. Tuvieron su reality check de que, ok, son dos caras bonitas, una lucha promedio, nada más Impact las buscó, no tenían mucho hooking afuera y hasta ahí llegó. Sí, correcto. Yo creo que ya apostaron fuerte a la agencia libre y quizás la apuesta no les salió la jugada como ellas pensaban, por decirlo de una manera. ¿Algún comentario, Jaycee, por favor? Te está fascinado ahí. No, no, no. No. La belleza lo silenció, lo puso sí, en mute. Sí, sí, así mismo. Bueno, y hablando de este femenino, por aquí, esta Filmina yo la llamo como que, señores, mejor no luchen, quédense tras bambalinas, porque ambos talentos son de esta manera. Tenemos a Brandi Rhodes, 39 años, la esposa de Cody Rhodes, 23 de junio de 1983. Yo considero que ella ya lo ha intentado, no ha dado resultado, así que mejor mantente backstage. Haz tu tema backstage o manejadora, pero dentro del cuadrilátero, por favor, no más, no más. Y al lado, si allá llueve, acá no escampa, Yesa Mindú, 35 años, 24 de junio de 1986. Recordemos que ella llegó en la camada con Ronda Rousey, con Shayna Baszler y con Marina Shafir, siendo las cuatro horsewomen. Pero de las cuatro horsewomen, yo creo que esta fue la que menos pegó, porque por lo menos Marina Shafir quizás no está dando lo que se esperaba, pero por lo menos se mantiene todavía en el ring. Shayna Baszler sigue en WWE y Ronda también, pero esta no caminó mucho e incluso la vi por ahí hasta trabajando ya como con WWE, pero de una manera como, digamos, como funcionaria, o sea, ya como parte de la federación, pero en un ambiente como más administrativo, diría. Y en Twitch también. Exacto, así que... Sí. Diga esta la verdad, la... aguatera, diga la verdad, por favor. Esta fue la que no pegó, por decirlo de una forma, de la horsewoman. Hiroki Goto, 42 años, 25 de junio de 1979, lo veremos el domingo en el pay-per-view Forbidden Door. Este señor, pues yo tengo que decir que él ha ganado bastantes, digamos, campeonatos. Creo que se ganó por ahí un G1 Climax en el 2018, si no me equivoco. Por ahí también se ha mantenido como que, o sea, no ha estado en main eventing, pero ha estado ganando títulos importantes a nivel midcard. Entonces me parece que, bueno, lo veremos el domingo a ver Hiroki Goto que nos trae. Por acá tenemos a Joe, 33 años, de 25 de junio de 1988. Hizo pareja con Sho, que eran Roppongi 3K. En ese caso ganaron los campeonatos de pareja como 5 veces. También ganaron, creo que hay un torneo de pareja también que hacen en New Japan. Creo que es un talento que ha hecho las cosas bastante bien y tiene buena sincronización con Sho. Así que ellos hicieron muy bien Roppongi. Laila, 44 años, 25 de junio de 1977. O sea, hasta que se le transforma el rostro rápidamente. Recordemos que ella estuvo de pareja con Michelle McCool en ese aspecto, ganando los campeonatos en pareja. Ya hoy en día alejada del wrestling y se está dedicando a nada más y nada menos que agente de bienes raíces por el área de Inglaterra. Así que anda alejada ya del wrestling, Laila. Marco Corleone, 44 años, 27 de junio de 1977. Tommy lo re de recordar a este señor porque era nada más y nada menos que el señor Mark Jindrak de la WCW. Por allá estuvo con los Natural Born Thrillers y luego cuando pasó a WWE también estuvo acá en los temas de la invasión y todo lo demás como campeón en pareja con Sean O'Hare. Así que luego de esto él decide irse hacia México, se casa por allá y sigue su carrera por allá y por ahí anda metiéndole a los chilaquiles y a la chimichanga. Y cerramos aquí el tema de los personajes con nada más y nada menos que el señor Matt Stryker, 47 años para Matt Stryker. Hizo su intento de luchador, no le fue y que tan bien, pero creo que como comentarista sí la pegó, sí hizo buenas cosas.
muy recordado, en, sobre todo en Lucha Underground. Creo que fue el que lideró el tema de la mesa de comentaristas junto con el vampiro Ian Hodgkinson. Y ahora mismo lo que se está dedicando él es a dar datitos de parlay y de béisbol. Oiga, Tommy, métase en la over. Sí, señores, en eso se dedica ahora más Striker. Y vamos con los sucesos de esta semana. Dos sucesos bastante importantes, uno retro y uno más. Acá de los 2000, tenemos que el nacimiento de Austin 316, un 23 de junio de 1996, en el pay-per-view King of the Ring, donde en la final él le gana a J.D. Snake Roberts, se corona King of the Ring y sale la mítica promo de Austin 316, y ya usted sabe la historia de ahí para adelante, todo lo que fue con Stone Cold, nacimiento de la actitud de Stone Cold, y que de ahí para adelante fue éxito, porque no se puede decir más que otra cosa con Stone Cold. Y por otro lado, en el 2003, Kane finalmente pierde su máscara después de toda la atitudera, tenerla y todo lo demás. La pierde y bueno, sale a la luz. Y quiero decir algo, o sea, este suceso, cuando un luchador pierde una máscara, hay muchas veces que la carrera del luchador va como en declive. No sé por qué razón, porque el misticismo y el tema. Pero con Kane fue diferente. Con Kane fue un personaje con máscara y fue un personaje... sin la máscara como tal, y hizo muchas cosas Ken a nivel de sistema. No, y a nivel de máscara también ha habido gente que le han quitado la máscara y se la han vuelto a colocar para seguir con ese misticismo. Rey Misterio es uno de esos, entre otros tantos. Y bueno, ahí está, dependiendo el carisma de cada uno de los luchadores para seguir adelante con su carrera, ¿no? Correcto, y Ken que sin máscara hizo muchas cosas y creo que mantuvo el nivel, incluso puedo decir que hasta le fue hasta mejor que con la máscara campeón puesta. Campeón mundial. Fue exactamente, sí. Así que creo que es importante destacar eso de Ken. Mira, el caso de Rey Misterio es el típico de los fanáticos de WWE, que para ellos fuera de WWE no existe nada, y a pesar de que Rey Misterio luchó prácticamente 2 años sin máscara en WCW, sí. Cuando él llegó con máscara, todo el mundo dice, oh, mira, un luchador nuevo, con máscara, así como el meme de DiCaprio, y ya, pero sí, todo el mundo le ha visto la cara ya. Sí, exactamente. Y bueno, y en los fallecimientos de esta semana, ¿qué yo puedo decir de este señor? Uno de los mejores luchadores técnicos que han existido en el mundo de la lucha libre. Usted, la WWE, lo puede intentar borrar, lo puede querer borrar de todas las facetas del wrestling, pero tenemos que decirlo, que el señor Chris Benoit fallece un 24 de junio del 2007, hace ya 15 años ya de este tema. Y bueno, yo creo que hablar de Chris Benoit, creo que por ahí haremos un programa de este tema, porque definitivamente lo merece. Pero hablar de Chris Benoit en el ring, pues es hablar de un personaje muy entregado, con mucha técnica, con grandes luchas. WWE despuntó de una manera buena y en WWE lo hizo mucho más, recordando que él llegó a WWE con Eddie Guerrero, Perry Saturn y Dean Malenko, con el clan de los Radicals. Y esto, luego de eso, pues va evolucionando en su personaje en singles, logra el campeonato en WrestleMania de igual forma, y bueno, ya sabemos al final pues todo ese camino final que tuvo Chris Benoit, muy polémico todavía mi concepto. Se ha dicho que sucedieron unas cosas, los hechos dicen otras cosas, pero bueno, yo creo que eso lo podemos dejar para un programa, para debatirlo, para verlo, porque definitivamente Chris Benoit fue un personaje bastante importante en el mundo de la lucha libre. Y esto fue sucedido en estos días. Mira, fíjate que es muy interesante hablando sobre ese tipo de tema. Apúnteselo ahí, por favor, secretario, apunte ahí. Vamos a hablar sobre grupos, sobre todo los radicales. Los Radicals fue un muy buen grupo. Y yo creo que han habido grupos así bien, bien medulares que se han mantenido por mucho tiempo con talento muy interesante. Así que eso vamos a tenerlo en cuenta para un futuro programa, porque creo que hay temas a desarrollar. Bastante. Correcto. Listo. Roque, venimos con el siguiente tema, que es el evento, el pay-per-view, que ha causado alegría, odio, roncha entre algunos fanáticos. Estamos hablando del evento conjunto de AEW y New Japan Pro Wrestling, el Forbidden Door, que va a ser este domingo 26 de junio, directamente desde el United Center en la ciudad de Chicago. Un estadio que prácticamente baneó la lucha libre de sus eventos por muchos, muchos años, hasta el
regreso de CM Punk y ahora nuevamente está siendo utilizado. Vamos a tener una cartelera bastante amplia, lastimosamente también bastante cambiada durante el trayecto, ya que hubo una serie de lesiones. Y vamos a ver lo que es la cartelera y luego decir lo que son algunos comentarios. Tenemos la lucha de Zack Sabre Jr. contra un oponente misterioso que debería ser Daniel Bryan, pero el señor Bryan pues salió lesionado y entonces se va a elegir a un sustituto. Hay rumores que hablan de que sea Johnny Gargano o de que sea el señor Cesaro, no lo sabemos. Ojalá sea alguno de ellos y no que me vayas a dar, qué sé yo, a un lastimosamente un Jermaine Gresham, una cosa así, no sé, o que me pongas a un novato de AEW, ¿me explico? Correcto. Necesitas poner algo de peso ahí. Luego tenemos una lucha de 4 contra 4 o un 8-man tag team match, como se le suele decir, entre el Bullet Club, que estará compuesto por el Fantasma, Haikuleo, que tiene como 45 nicknames, y los Young Bucks, contra el grupo que se llama los Dudes with Attitude, que me suena como a un grupo de WCW de inicio de los 90. Sí. Darby Allen y Sting contra una representación de los Ingobernables de Japón, que sería Shingo Takagi y Hiromu Takahashi. Como menciona Aldo, qué lástima que no está señor Naito aquí. Luego tenemos una lucha por el campeonato femenino de la AEW, donde la campeona, la mexicana, la latina, la que sí sabe hablar español, Thunder Rosa, defiende contra la reina del OnlyFans, Toni Storm. Luego tenemos una lucha de parejas donde hay tres parejas envueltas y está envuelto el campeonato de parejas de Ring of Honor y el campeonato de parejas pesado de IWGP. La lucha está conformada por FTR, que son Dax Harwood y Cash Wheeler, campeones de Ring of Honor, contra United Empire, Grado Khan y Jeff Cobb, los campeones de New Japan. Y la tercera pareja es Roppongi Vice, Trent Barreta y Rocky Romero. Luego tenemos una lucha que la definimos en la semana como la lucha que los gringos quieren ver por el campeonato de los Estados Unidos. Mira, con más razón, campeonato de los Estados Unidos, los gringos la quieren ver. El campeón Will Ospreay defiende contra Orange Cassidy. Me le envían, por favor, un sobre de Lisinopril para la presión a Yash antes de ver esta lucha. Luego tenemos una lucha de 3 contra 3, Les Excots, Chris Jericho y Sammy Guevara, con Conti arropando ahí alrededor del ring, y la tercia sería completada con Minoru Suzuki contra Eddie Kingston, Wheeler Yuta y Chota Umino, que en algún momento Chris Jericho pues le hizo bullying en New Japan, así que el muchacho viene por venganza. Luego tenemos una lucha de 4 para coronar al primer campeón All Atlantic de AEW, un campeonato nuevo donde vamos a tener a Pac, Miro, Malakai Black y Clark Connors, que ha tenido que batear de emergente, ya que el señor Ishii también se lesionó antes del evento, lastimosamente. Luego tenemos otra lucha de 4 esquinas por el campeonato mundial de New Japan entre Jay White, el campeón, Kazuchika Okada, Hangman Page y Adam Cole. Me gustara que ganara Okada, para mí es uno de los mejores luchadores del mundo. Dudo mucho que alguien de AEW se vaya a quedar con ese campeonato, pero si sucede, pues sería una agradable sorpresa. Luego combate mano a mano por el campeonato interino de AEW, ya que como sabemos CM Punk está lesionado, pero no le van a quitar el campeonato. Cuando regrese, entonces competirá contra el que gane de este combate, entre el señor Jon Moxley contra el luchador favorito de JC, Hiroshi Tanahashi, conocido como Go Ace. Y también tenemos una lucha que, por lo que veo, han tirado los combates como en desorden, no quieren como darle o quitarle prioridad a los combates. También tenemos otra lucha de 4 contra 4 donde Max Caster y el Gun Club, que sería Billy Gunn y sus dos hijos Austin y Colton, contra Yuya Uemura, Alex Coughlin de DQC y Kevin Knight. Básicamente personajes de lo que es el dojo de New Japan en Los Ángeles, compitiendo contra, digamos, algo de veterano de la familia Gunn y Max Caster, que a mi opinión
No es una persona que tú quisieras que te dedicara una entrada en la lucha libre, porque el man con esas rimas ha jodido a todo mundo. Hasta una vez habló de racismo y de violaciones y lo cancelaron como por 2 meses, pero la gente se lo olvida rápido. Así esta, que muchachos, esta lucha, ajá, Tommy, va en el buy-in. El pre-evento. Sí, correcto. Y sí, y nada, más que nada eso. Y representación de AEW Dark en ese, sí, en ese, sí, equipo, sí, de AEW. Yo les voy a dar mi comentario. Pues me gusta el evento. Pudieron haberse dado mejores luchas, mejores Dream Match. Pero lastimosamente les juega mal mucho a New Japan y a AEW el tener un roster tan pero tan grande, sumado con lo de las lesiones. Así que vamos con cada uno a ver qué tienen que decir de este evento, muchachos. Aldo, comenzamos contigo. ¿Estás en mute? Ok. Sí, yo creo que este evento, yo opino que una segunda versión de este evento va a ser mejor que este. Este debe quedar bien. O sea, yo no veo que aquí haya algún tema de, o sea, que podamos decir, no, esto se ve bien o se ve mal. Pero yo creo que a nivel de los Dream Matches, pues obviamente el tema lesión está afectando mucho. Tienes a un CM Punk afuera, Daniel Bryan afuera. Tienes también por ahí el otro tema de los luchadores que no pueden luchar por AAA. No vas a tener a Andrade, no vas a tener a Pentagon, no vas a tener a Fénix. O sea, todo esto le va restando un poco al asunto. De igual forma, quizá un Kenny Omega que tampoco está. Entonces, creo que es importante destacar de este card del domingo que, o sea, quieras o no, hay faltantes de nombres, pero los nombres que están van a dar un buen show y un buen espectáculo. Para mí, luchas importantes que quisiera ver, sobre todo esa, la de Jay White con Kazuchika Okada, Hangman Page y Adam Cole, me parece bastante interesante ese match. Por ahí también el winner takes all de tag team. Es una cosa que el que gane se lo va a llevar todo. Los campeonatos de Ring of Honor, los de IWGP, hay que ver qué va a pasar después de eso, el que la pareja que gane eso. Y de igual forma, por ahí la otra lucha que me llama la atención es la de Zack Sabre versus el oponente misterioso. En un tema que leí hace poquito, hace unos minutos, resulta y pasa que el señor Johnny Gargano va a estar en Chicago, porque él tenía una sesión de autógrafos ya, vamos a decirlo así, pautada para antes de la mañana de ese fin de semana. Así que interesante ese nombre. Yo apuesto o pienso que debe ser o va a ser el señor Gargano o puede ser el señor Cesaro. Son mis apuestas para esa lucha, que creo que va a ser una de las luchas más esperadas de la noche, porque sabemos todos que Zack Sabre es un tipo que te agarra la mano y te hace 15 llaves en cada dedo. Entonces va a haber un pulpo en el ring. Entonces hubiera sido lo mejor que hubiera estado Daniel Bryan. Creo que hubiera sido el éxito. Lamentablemente no lo es. Pero creo que la persona que vaya, pues primero que sea una buena carta, esperemos que sí, y que va a ser una tremenda lucha. Creo que, como lo he dicho en anteriores ocasiones, este es un evento que desde que nació AEW, esto se estaba pidiendo. Yo creo que se ha ido construyendo en el tiempo, se ha preparado el ambiente para esto, afectado por las lesiones, lamentablemente, pero lo que viene va a estar bien, va a estar bueno, y queríamos esto, queríamos esta integración, o sea, y no sé, quizás esto a futuro pueda abrir a que la puerta prohibida sea cada vez más grande. Quizás en otros años, pensando yo, vas a tener un AEW New Japan y ya le metes un Impact o le metes un Ring of Honor. Entonces ya tú vas a encontrar con una cuadrupleta bastante interesante de talento y que puedes hacer muchas cosas interesantes, puedes hacer grandes matches. Así que yo creo que este es el inicio de algo bastante interesante. Ya Tony Khan también manifestó que él, su proyección es que esto sea un pay-per-view anual. Entonces es importante que esto arranque de buena forma, y yo tengo grandes expectativas sobre lo que se viene el domingo. Bueno, yo por mi parte, yo creo que, o sea, voy a empezar primero con la provocación de Aldo diciendo que Gresham no hubiera llenado las expectativas ante Zack Sabre. Yo discrepo totalmente, yo creo que sí. Para mí era un perfect fit para este match, principalmente porque, o sea, es prácticamente el mismo estilo, ya han luchado y han tenido buenas luchas.
Y Gresham pudo haber ido en representación de Ring of Honor. Ya luego de saber de que Daniel Bryan había dicho que era alguien más o menos como que iba a debutar, no sé, a mi criterio creo que si no es Cesaro, ya después de, si, o sea, si no es Cesaro, para mí, o sea, da un poco igual, pues, porque creo que Gargano como que, no sé, no me convence para ese match de Zack Sabre. Y pues nada, espero que sea Cesaro. Por el lado de el IWGP US Heavyweight Title, aquí voy a hacer un poco de yash. Yo esperaba que Will Ospreay defendiera el campeonato ante, no sé, alguien más serio, o sea, alguien con mucho más peso en la compañía. Pero como dijo Tommy, esta es una lucha que quieren ver los gringos, así que para que no queden con cara de que están en Mesopotamia, mejor darles lo que quieren. Interesante también ese matchup que hicieron ahí entre Bullet Club y The Elite, que recordemos que Matt Jackson y Nick Jackson ahí como que todavía no están del todo dentro de Bullet Club nuevamente. Y me parece que todo esto viene ligado, aparte de toda la historia que hemos visto de todo lo que ha venido pasando con Bullet Club. Por ahí Adam Cole, en una promo antes de saber la lucha que iba a tener Jay White, le dijo a Jay que prácticamente esto iba a ser The Elite y Bullet Club el pay-per-view, así que cuidado que pueden pasar cositas. Y nada, para mí, las tres luchas que estoy esperando son la del Winner Takes All del Tag Team, la de el Heavyweight Championship, el Fatal Four Way, y el AEW All Atlantic Title, que más allá de que Tomohiro Ishii no pueda competir, creo que Clark Connor es una gran oportunidad para él. Ha demostrado también el nivel de poder estar ante Malakai Black, Pac y Miro. Y creo que puede salir una muy buena lucha. Eso es muy interesante. Yo no sé si ustedes se han fijado que en este sentido, si nosotros ponemos a sembrar en este terreno que recién está arado para sembrar, si quiero cosechar una lucha anual, he empezado con buen pie. Ahora, es la primera vez que vamos a tener un evento luchístico, pero con varias empresas que se están uniendo, varios Dream Teams, podemos decir, esas luchas, esos matches de ensueño, para más o menos asemejarse a un WrestleMania. Y voy a ir un poquito más allá, si Vince o este señor Khan, también de apellido Khan, ya se me fue el nombre, el señor Nick Khan, Nick Khan, correcto, Nick, gracias Jaycee. Nick Khan ve facturación. Yo mandaría unos 2-3 elementos buenos de WWE un próximo año para una cartelera que puede rendir muchos frutos, en donde si de verdad trabajaran en conjunto, la parte de la producción la tiene WWE. Muy buena cartilla está fuera, porque ya estamos acostumbrados a ver las caras en WWE, pero hay fuera de este mundo otro existente donde hay grandes talentos. Y por ejemplo, yo coincido con ustedes que esa lucha de John Moxley con Hiroshi Tanahashi puede ser algo sumamente espectacular. ¿Y por qué? Porque este señor John Moxley, todo el mundo sabe que es un perfecto loco que puede hacer cualquier cosa. Ya lo hemos visto dentro y fuera del ring, aparte de que su personalidad también es bien loca, bien crazy, y de ahí puede surgir algo muy interesante con un estilo diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver normalmente en las luchas de todas las federaciones que estamos acostumbrados a ver. Así que ese gran encuentro que ojalá tengamos la oportunidad de poder ver, Dios primero, este domingo, puede ser el principio de verdad de la apertura de unas puertas que no solamente van a ser prohibidas, sino que van a ser muy representativas económicamente. Yo lo veo así. Hoy en día tú tienes que hacer alianzas estratégicas para poder facturar mejor. Gastas menos, inviertes un poco menos, pero el resultado va a ser excelente.
y además el resto de la cartilla es muy interesante, aunque hay algunas luchas que van un poquito allá y acá, pero es algo que no habíamos visto nunca y vamos a tener la oportunidad de poder ver por primera vez, y ese es mi acotación, ¿no? Que yo estoy viendo esto como que es la primera vez que vemos un evento que tiene la magnitud o más o menos tiene una calidad o un impacto con los fanáticos de asemejarse al WrestleMania, que cada año pues es un espectáculo fuera de serie, pero creo que por ahí se empieza, ¿no? Por ahí se empieza y creo que es el momento de captar esa atención y poder tener esa oportunidad de apreciar nuevos talentos, nuevos roster, nuevos estilos. Ya estamos combinando cosas de Japón con luchas aquí a nivel de América, y yo creo que se vienen muchas cosas interesantes, Aldo. Yo creo que eso que menciona Roque es importante, y lo que te puedo aportar ahí es, o sea, ya el evento a esta altura no ha iniciado, ya es un éxito en taquilla. O sea, no solamente en la parte de vender el gimnasio, de vender el tema, ya es éxito. Y no hemos visto lucha todavía. Y es éxito sin anunciar las luchas. O sea, solo dijeron AEW New Japan, ya, la gente compró con los ojos cerrados. Entonces, eso ya es un éxito. Ahora, a ese éxito tienes que sumarle las compras de pay-per-view. Que por ahí por redes, creo que nosotros tenemos que sentirnos beneficiados, porque había mucha gente de Estados Unidos quejándose de los precios que tiene el resto del mundo versus ellos. Porque ellos nada más lo pueden ver por Bleacher Report, por pay-per-view, y tienen que pagar un billete. Nosotros acá pues tenemos mucho más asequible el asunto para poder ver el evento. Y igual la parte de Europa. Y New Japan, allá lo van a ver por New Japan World, que es la plataforma de temas de streaming, de temas de lucha libre de ellos. Entonces creo que al final, o sea, es el inicio del terreno arado, claro que sí, pero que ya va a tener su primer fruto, y va a ser un fruto sin siquiera yo decir, hey, voy a sembrar manzana, voy a sembrar papaya, voy a sembrar, ya es éxito. Y va a ser éxito porque la gente va a comprar su pay-per-view, va a asistir, y si esto va a ser anual, créeme que si las lesiones nos lo permiten, veremos dream matches, veremos cosas mejores y que va a seguir siendo un éxito. Mira, lo que estaba mencionando Roque, de cosa que nunca va a suceder, de que WWE compartiera talentos, sería una bomba, pero también eso es echar leña al fuego a los conspiradores que dicen que el señor Nick Khan es el padrino de Tony Khan, que lo enviaron a WWE a dañar la empresa. Porque tú ves ese tipo de tweets, como decimos nosotros, los mamadores de WWE. Es más, la otra vez vi uno que me resultó tan gracioso, que ahora mismo hay una serie en Disney que se llama Miss Marvel, que es una peladita, y la peladita se llama Kamala Khan, y dicen que Kamala Khan es la sobrina de Tony Khan que enviaron para destruir el universo de Marvel. O sea, la gente le tiene tanto odio a Tony Khan, porque digo, a veces el man se pasa de payaso. Esa, gracias a Dios se les quitó eso de que todos los miércoles era un big announcement, un game changer. O sea, tiene que cogerla con calma, es como que se desesperaba mucho. Eso sucede cuando tú tienes dinero y haces lo que te da la gana. Ajá, así mismo. Sí, que tan simple y sencillo. Te emociona. Sí, exacto. Y como que ya está agarrando un poco, pareciera que está agarrando un poco el camino, ya se está tranquilizando más. Si ves, pues él anuncia ciertas cosas, pero yo me lo imaginé saliendo a anunciar todos los combates del Forbidden Door. Así. Todo. Huge announcement. Ajá, todo. Pero como que se ha mantenido y como que está haciendo caso de backstage. Digo, pero todo apunta a que va a ser un buen evento. Ojalá de aquí al día domingo no ocurra ninguna lesión más. Y bueno, a verlo, hay que verlo. O sea, yo le digo, mucha gente ni siquiera sabe la existencia de esto, pero es como una alternativa para ver lucha libre. Lastimosamente en Latinoamérica estamos tan acostumbrados a WWE que hay gente que simplemente dice, ah, eso es una porquería y no lo has ni visto. No solo en Latinoamérica, o sea, quedó demostrado que hasta el mismo Estados Unidos no conocían el producto de New Japan, por lo menos. Sí, porque salió Okada, salió Tanahashi, y la gente estaba como que... Exacto. Y así que, ¿qué pasa, hombre? Pero bueno. Dos grandes ausentes del show, Kota Ibushi y Kenny Omega. Sí. Extraño a Kenny Omega, la verdad.
Pero no, serio. JC, el que escribe eso en redes sociales y que extrayendo a Kenny Omega día 415. Van 120 días, no soy yo, pero van 120 días. Lo lleva contado. Contadito. Sí, no, pero qué chévere, son talentos que hacen falta para ese evento, sí. Pero como dice Aldo, quizás ya para el otro año, si las lesiones no están en el camino, pues se puede armar una mucho mejor cartelera, porque digo, no está Ibushi, no está, mira, Kenny Omega, no está Naito. Mira, otros nombres que también me sorprenden que no estén, por ejemplo, Kenta. Sí. Que Kenta, tú fácilmente puedes agarrar a Kenta, lo puedes poner con CM Punk y le hace la historia de los GTS. Ya, salió. Ya ha estado en AEW, ya. Ah, por ahí leí como que se acaba de recuperar una lesión, así que quizás por eso no lo estén contando en consideración. Y otro talento que regresó a New Japan, Roque, uno de tus caballitos, Kushida. Y ya Kushida manifestó que regresa a New Japan y se va a quedar en New Japan por lo que resta de su carrera. Así que no lo va a ver. Esa es muy mala experiencia tuvo acá. Digo, lo tuvieron siempre bajo perfil. Sí. Totalmente. Hablando de Kushida, creo que me falta una representación junior de New Japan en este evento. Sí. Y también falta, no sé, yo siento que falta un poco más de talento como de allá, pero yo entiendo también que, Chuzo, viendo las reacciones de que tuvo la gente de los manes, como que me falta Sanada, por ejemplo. Sí. Al igual que Naito, como ya lo habían comentado, o sea, definitivamente que hace falta mucha gente y esperemos que si se repite el show, ya pueda ser un poco más variado, que no sea tan americanizado. Por ejemplo, uno de los que va en el tag team en contra de Jericho, ellos tuvieron que explicar que hace unos años, cuando Jericho estaba en New Japan y peleó con Tanahashi, él estaba como de los segundas abajo del ring, y él fue a preguntar a Jericho si estaba bien, y Jericho lo empujó y le pegó y le hizo el Walls of Jericho, y la gente tuvieron que decir que no, lo que pasa es que ese man hace 4 años Jericho le pegó, y entonces el man ahora quiere venganza con Jericho, porque cuando la gente escuchó el nombre, la gente como que... O sea, yo sabía que era un luchador de New Japan. Yo sabía que era uno de los novatos, que ellos le dicen los Young Lions. Pero para el hijo de Red Shoes. Ajá, el hijo del árbitro. Entonces, tuvieron que, para el público americano, sobreexplicar que, ok, este man es este, porque él estuvo ahí, no sé qué. Porque si con estrellas consolidadas la reacción fue nula, ahora imagínate con un novato. Sí, pero lo que definitivamente no podemos negar es que se ha dado un gran paso. Sí, ese paso va a estar este domingo. No se lo pierdan el que tenga la oportunidad de verlo. Mire que hay otro mundo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y yo sé que los resultados van a ser muy buenos y va a haber mucho de qué comentar la próxima semana, sobre todo aquí en La Lucha Podcast, sobre los resultados que vamos a tener del Forbidden Door. Forbidden Door. Por ahí, pelarle los un poquito a Rampage también, que bueno, va a luchar talento que no va a estar en el pay-per-view, como Andrade, también va a luchar por ahí Rey Fénix, Serena Deeb, Mercedes Martínez, Hook, y por ahí la estelar va a ser Jeff Cobb contra Cash Wheeler, así que habrá que darle la vuelta a Rampage para ver si sale ahí un último pique antes del pay-per-view también. Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Y bueno, señoras y señores, yo creo que ha llegado el momento de presentar a alguien muy interesante. Coménteme algo sobre lo que viene, Aldo. Bueno, vamos con una personalidad esta semana de la leyenda de la semana, que esta vez quisimos darle otro matiz, porque muchas veces nos vamos con las grandes estrellas, con las estrellas deslumbrantes de la lucha libre, pero esta semana tenemos un talento que ha pasado como bien taciturno, pero que tiene una importancia bastante grande y sobre todo en la división femenina. Veamos. Dave Edward Finley nace el 31 de enero de 1958 en Irlanda del Norte, más conocido como Finley o Fit Finley. Además, luchó para la WWE y se distingue por haber luchado en la WCW. Dentro de sus logros, destacan su reinado como campeón mundial televisivo de la WCW y campeón de los Estados Unidos de la WWE. Finley es un hombre relacionado por todos lados con la lucha libre. Tanto su padre como sus abuelos fueron luchadores. Además, su hermana estuvo en el negocio ejerciendo como árbitro. Actualmente, el legado de la familia recae en los hijos de Finley, Dave, que lleva años trabajando en Japón, mientras que su hija ha sido campeona estatal en Georgia.
Finley no necesitó campeonatos para ser recordado en su paso por WWE. Su único logro individual fue un reinado como campeón de Estados Unidos, algo que duró muy poco e incluso es difícil de recordar. De igual forma, Finley nunca fue un hombre de ganar muchos campeonatos. Finley tiene un buen récord en WWE. Es el hombre con más edad que haya entrado en la cámara de eliminación. Lo hizo en el 2008 en su única aparición cuando tenía 50 años. Hay formas raras de ser despedido y Finley tiene una de ellas, algo que incluso lo terminó retirando. En el 2011, y buscando potenciar su papel de heel, interrumpió el himno de Estados Unidos mientras el Miz lo había pedido para saludar a los presentes. Una acción que molestó a las personas en la arena, quienes mayoritariamente eran parte de la Guardia Nacional. Y dicho malestar repercutió tanto en la WWE que no hubo más remedio que despedirlo. Finley aprovechó esto para retirarse y volver un par de meses a la empresa como productor. Antes de llegar a WWE, Finley pasó por WCW, un hecho que le permitió estar en los videojuegos de ambas compañías. En el 98 en WCW y desde el 2004 hasta el 2016 en los de WWE. Finley está en la lista de los luchadores que nunca fueron eliminados del Royal Rumble. Durante su participación en el 2008, entró para rescatar al pobre Horse Mogul y usando su famoso chilele. Por mucho tiempo, se creyó que la razón por la que Finley fue descalificado se debió a su ataque con el chilele, pero con el tiempo se supo que lo descalificaron por meterse antes de su turno a la batalla real. Si existe algo que perdurará en el tiempo, es el legado de Finley en relación a la división femenina. Desde siempre Finley trabajó con las chicas para que dejaran de ser modelos y se convirtieran en luchadoras, algo que para cualquier mujer fue fundamental para lo que hoy es el wrestling femenino en la WWE. Oye, ¿qué le pasó al editor ese? Se le comió, se añadió más frases de lo que había, por eso es que dura tanto. Hay que mandarlo para la clase de nuevo. Bueno, eso fue Finley. Muy interesante, Finley, tal como lo decía ahí el video, pues importante para la división femenina y muchas de las féminas agradecidas con Finley, porque ese fue el eje que cambió todo. Cambió el término divas a luchadoras. Hacer cosas ahí como a medio, hacer las cosas bien. El pasito tuntún a llaves de aplicación. Exactamente. O de rendición. Ese es el verdadero, se habla del Women's Revolution y todo el asunto, que Stephanie, que esto, pero ese señor es uno de los pilares de ese cambio, ya que cambió la forma en la que las féminas laboraban en el ring. Y siempre muy recordado con el tema de Hans Wogel y toda la vuelta y todo el asunto. Siempre cuando salía, "My name is Finley, I love to fight". O sea, todo le caía al personaje. Y recordado la WCW también por el tema hardcore, sobre todo. Siempre estaba involucrado en temas hardcore. Así que grande Finley, como dice el video, no necesitó campeonato, pero dejó huella. Así mismo es. Bueno, ahí hemos llegado a la parte final de la lucha podcast, capítulo 13. Cómprenlo para el domingo, por favor, no se les olvide que se lo estoy diciendo desde ya. Palabras finales, Jaycee, ¿qué me dices? Nada, esperando que el domingo tengamos un gran show y aquí lo comentaremos en la lucha podcast el próximo jueves. Saludos. Bueno, entonces continuamos con Tommy. ¿Qué me dice Tommy? Bueno, compren y vayan y busquen y vean el Forbidden Door. Y tú sabes, cuando sale Okada tiran plata de mentira, dice que el domingo cuando sale Okada van a llover Martinelli. Aproveche porque la vaina está seria y lo que venga es bueno. Señor Aldo. Bueno, esto muy ya acaba de hablar de Forbidden Door, creo que lo hemos hablado casi todo. Quiero además decir algo de WWE, Vince McMahon, dándole seguimiento a lo de la semana pasada, sale en Raw, sale en SmackDown. Yo creo que es un claro movimiento que dice, aquí estoy. ¿Qué pasó? Y aquí, y si el hombre sigue bajo en WWE, hizo su step down de CEO, ahora sigue por ahí todavía dando su orden, Stephanie McMahon asume, y por ahí Kyle O'Reilly se nos cae también como lesionado en AEW, las lesiones afectando bastante, así que ve al pay-per-view que lo que viene es salsa.
Sí, señor. Y bueno, de esta manera estamos despidiendo este capítulo número 13. Los invitamos para la próxima semana, Dios primero, a ver si la luna y los planetas se alinean, 7:30 de la noche para los que nos siguen en vivo. Y los que no, pues nos pueden seguir en nuestras redes y en nuestro canal de YouTube como En La Lucha Podcast. Así que sin más por el preámbulo, ha sido este el programa de hoy y les digo LJ.